Y muy buenos a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Champion. En el día que vamos con otra guía de equipo, ¿vale? Quiero que tengáis una cosa en cuenta, que os lo diré también cuando, pues la gente que me ve de Dragon Ball, lo diré también. Las guías llevan su tiempo, porque tengo que mirar bien las estadísticas. Aparte, hay que mirar bien los grupos, no quiero que de hecho, no me gusta sacar un equipo sin haberlo probado bien antes, sin haber testeado bien el equipo, es decir, que si os recomiendo algo, tengo que haberlo probado bien, o tiene que estar muy bien las estadísticas, o por eso las guías tardan un poquito más, un poquito menos, dependiendo, claro, si es un personaje muy claro, que lo tengo ya muy pelado, pues hombre, me llevan menos tiempo, pero personajes como el de hoy, madre mía, ¿qué personajes estamos hablando? Ojo de Halcón, ¿vale? ¿Equipo que se me ha ocurrido? Pues hombre, Ojo de Halcón y Viuda Negra, pues casi esto es como picha al culo, o sea, tienen que ir juntas, ¿vale? Y a mayores tenemos a Elsa Bluestone y Blade, ¿vale? Vale, ¿por qué? Vamos por tiradores de élite. Bueno, espérate, que mira, tenemos aquí mejor. Tiradores de élite, los cuales nos da un especial de un más 8%. Luego seguimos buscando más bonificación especial, que lo tenemos en luchadores ágiles con ese Ojo de Halcón y esa Viuda Negra con un otro 1%. Hijos de la Medianoche con esa Bluestone y Blade con un 3%, lo que nos suma un total de un 14%. Oh, verdad, perdón. Mujeres Peligrosas, esa Bluestone y Viuda Negra, que son otro 2% más de bonificación especial. 14% de bonificación especial. Flipas, chaval. Flipas. Es un equipo que a lo mejor, este en papel va a ser muy bestia, es muy bestia, pero quizás, a ver, volvemos a la misma, me falta, yo no me acuerdo qué juego el último, bueno, vamos a jugar aquí mismo. Me faltaría pues lo típico, ¿sabéis que me gusta tener un poco de roleo, en plan, en el sentido de que cada uno tenga su función en el equipo? Son personajes que pueden pegar piñas como panes. Vale, por cierto, cállate. No siento que alguien no haya llegado aquí, le estamos comiendo un spoiler de la leche. No es un equipo que yo diga... Me explicaré. Que sea malo, no es como otros equipos que a lo mejor, pues oye, tenía menos fe en ellos. Es un equipo que sí que le tengo fe, pero me falta. Sí que tenemos posibilidad de romper defensas fácil. Tiene equipo, un equipo con mucho daño, lo cual no está absolutamente nada mal. Seguiré también haciendo guías individuales, ¿vale? Pero es que esto era brutal. O sea, estadísticamente hablando, estamos hablando de una bestia parda de equipos que flipas. O sea, ¿veis? La verdad es que estadísticamente hablando no tiene nada que envidiar. O sea, fijar que vamos a ir pegando unas piñas ricas y sabrosas. Sí que os recomendaría que utilicéis a uno de ellos más en plan rompedor de resistencias, ¿vale? Me da igual al que utilicéis de los tres, pero que sí que uséis a uno que tenga más la habilidad de romper defensas, ¿vale? Y quizás otro que tenga, le des más salud, aunque ahora os lo voy a decir, porque es que desde luego Romeo pareces nuevo. Si lo mejor que se puede explicar uno es haciéndolo sin más. Vale. Con estadísticas base, ¿vale? Porque ninguno de ellos tiene ISOs. Si nos fijamos, pues por ejemplo, podríamos emplear a Ojo de Halcón con esos 8.000 de... 8.000, 9.000... Mira, Viuda Negra pues podría ir mejor. 7.000... 10.000. Blaze a romper defensas. Sin más. A ver lo que hay. Yo pondría Blade o Ojo de Halcón. Es que tampoco. Si acaso, fijaros. Atentos, porque esto puede ser muy loco. Elsa Bluestone a romper defensas. ¿Por qué? Porque su habilidad especial no destaca tanto como respecto con los demás. Los demás, ¿qué pasa? Que podemos utilizar ese especial aumentado, sobre todo con Blade. Vaya bestia parda, no me había fijado bien las estadísticas suyas. Vaya bestia parda ahí que tiene de especial. Sí que podríamos ir un poco más tirada especial a Blade, que eso, o sea, que van a hacer más daño Blade o Ojo de Halcón, bueno, también le saca 10 niveles. Viuda Negra, ¿veis?
Son personajes que tienen mucho especial con respecto de alguno que otro. Pues por lo tanto, por cierto, mira, Viuda Negra tiene afinidad de descarga. Lo podéis poner a descarga y podréis aturdir. Y creo que no hay ninguno más. Ah, bueno, sí, mira, Blade tiene afinidad a fuego, hielo y descarga. To crazy. Ya os digo, emplearía a Elsa Bluestone en el tema de romper defensas. Porque romper defensas va un poco en función del ataque cooperativo. Y yo creo que si le metemos los ISOs de romper defensas, Blaze, claro, y todo lo demás a daño, pues estaría todo guapo. O sea, daño especial, en plan daño energético, por ejemplo, con Viuda Negra. Pues mira, aquí le puedes meter casi lo que te dé la gana porque tiene un millón de daños distintos. Tiene daño de fuego, aunque no tenga afinidad. Tiene daño de descarga. Utilizaría más el energético, que es el que se repite. Vale, este ya lo hemos dicho. Mira, este acortante. Y si acaso le podríais meter algún ataque que te, o sea, algún ISO que te dé elemento, tanto hielo como fuego como descarga. Ojo, este lo tolera en el sentido de que se le aumenta ese atributo a todo lo que ya tiene. Esta siguiente a balístico, sin más, porque no tiene otra cosa. Y ya os digo, el equipo tiene unas estadísticas brutales, ¿vale? Espero que lo probéis, porque a mí, al final a mí alguno que otro me ha dicho, oye, Romeo, lo he probado, me parece una leche o me parece una mierda. Pues oye, por cierto, espérate, que es que quería ver los trajes, compañero. Bueno, si Romeo deja de ser el imbécil de turno y no cambiamos los trajes. Es que no me acuerdo cuál era el otro que tenía. Ah, vale, este era el uno y esto es el de Ronin. No me acordaba, niño, y este tenía... ¿Tenía cuáles? Ah, vale, esta que no me gusta, de Elena, la de White Widow. ¿Y Elsa? ¿Qué traje tenía Elsa? El mismo, pero con escote. Ah, no, si es el del escote lo tengo puesto. Oh, Blade. Pam, 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 pam. Me encanta Blade. Vale, sinceramente, me gustaría que pusierais vuestra opinión en los comentarios. Me gusta el equipo, yo creo que es de uno de los que estoy más contento, de los que me han salido últimamente. Pese a la falta de eso, pues de un rompedor claro de resistencias, un tanque claro, unos personajes más caracterizados, pero es un equipo que tiene que pegar unas panes como tortas y que tiene que triunfar muchísimo. Espero en los comentarios que me pongáis qué os ha parecido este equipo, qué equipo os gustaría. El siguiente creo que tenemos que ir de personaje de Thor, si mal no me equivoco. Tengo que mirarlo ahí en mi chorbi agenda. Qué personaje tenemos y qué equipo tenemos. No me acuerdo ni qué equipo nos toca. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que os haya divertido, que nos lo hayamos pasado bien y que estéis preparando equipos y retos porque nos pueden salir verdaderas bestias pardas. Por cierto, aunque, por ejemplo, este equipo vaya así, si me preguntáis por Elsa Bluestone, que me parece que alguien preguntó por Elsa Bluestone, tengo que revisar la agenda, lo mismo el equipo cambia. Es decir, que un equipo vaya dirigido a un personaje quiere decir que las estadísticas van enfocadas hacia ese personaje. No quiere decir que todo el resto del equipo, si lo hacemos de manera individual, vayan con los mismos personajes, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Así que espero que ahora sí que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros en nuestra oscuridad. ¡Joder! No sabemos hablar. Pues eso, que os suscribáis. Agur Benur.